Un joven muy bien vestido, de vaquero y con tejana, con varios anillos de oro, y en su muñeca una esclava, y una imagen de Malverde. En el cuello trae colgada una troca color verde, con clavo bien protegido, de cristal y cocaína, y el cabello 36 kilos, por cuales vino a cruzar. Muy seguro de sí mismo, al llegar a la garita, le doy un besito a la imagen, le dice a Jesús Malverde, aquí es donde has de ayudarme, de antemano muchas gracias. Sé que no has de abandonarme. Le pidieron sus papeles, se los mostró muy tranquilo, le pregunté al emigrante, ¿para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio. Porque ahí es donde yo vivo. Ahí va el saludo muy especial. El amigo Miguel Ángel Aricente, compa. Pasa que Dios te bendiga y que tengas muy buen viaje. Y con una sonrisita pasó el narcotraficante y después discretamente volvió a besar a la imagen. Mientras que hay en Culiacán una madre lleva rosas a la imagen de Malverde y su fe es muy poderosa. Ella pide por su hijo. Que le salgan bien las cosas. Que Malverde es milagroso, otra vez se ha comprobado, pues la carga nuevamente ya se encuentra en el mercado. Y un joven en Culiacán, otro viaje a preparar.